Y decidí, cuando veo que esta hoja de tabaco se conservó durante 10 años perfectamente, podía utilizarla para sustituir las telas, y definitivamente decidí incrustar la hoja de tabaco con ese proceso químico que me garantiza la plasticidad y que no pierde el color. Fuerte para que saca el aire de debajo de la hoja, el aire, no quede en bolas. No puede ser tan suave para que quede aire ni tan fuerte para que rompa el papel. Cuba, hablar de tabaco se está hablando de alguna manera como Cuba, como referencia, ¿no? Y entonces al incrustar la hoja de tabaco la hace muy auténtica, muy cubana. Pintar personalidades que estén vinculadas al mundo de la cultura, es decir, que estén vinculados a la historia de Cuba, realmente me satisface mucho, porque identifica mi obra definitivamente cubana al 100%. La voy a poner de dos formas ahí mientras tanto. Ah, ya. Y vamos a hacer...